Hola a todos y bienvenidos al primer evento en 2023 del ciclo de webinars Take a Break for Your Brain, un evento patrocinado por Fractal y PMM Business School, entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Para los que nos acompañan por primera vez con este tipo de eventos, a los que llamamos webinars Take a Break for Your Brain, lo que tratamos es ofrecer interesantes experiencias y opiniones de profesionales en activo, como nuestra invitada de hoy, la doctora Tibaire de Pol. El propósito de estos eventos es desarrollar temas enfocados a la actualidad industrial, que permitan a nuestros espectadores conocer e interactuar durante una hora con nuestros ponentes, para así empaparse de nuevas ideas y conocimientos para aplicar. Antes de comenzar, me gustaría comentaros algunas de las novedades de nuestras empresas patrocinadoras. Precisamente, me gustaría comenzar por Fractal. Fractal es una solución innovadora para el mantenimiento y la gestión de activos que combina movilidad, IoT e inteligencia artificial. Con ella podrás planificar, organizar y ejecutar mantenimientos de equipos y monitorearlos en tiempo real. Fractal One es un software de gestión de mantenimiento que se puede integrar en cualquier sistema empresarial, donde podrás realizar tus operaciones de forma eficaz, segura y sostenible. Fractal Sense es un dispositivo IoT para monitorear el estado de los activos y mejorar el control de la empresa. Con una fácil instalación, permite estrategias preventivas y predictivas. Está diseñado para entornos y proyectos donde la instalación es sencilla y podrás conectarlo a tu red Wi-Fi, LAN o GSM. El mantenimiento basado en condición es una estrategia para mejorar la confiabilidad de los activos. Y bueno, sobre PMM Innovation Group, quisiera haceros dos recomendaciones en relación al evento de hoy. Una de ellas, para todos los interesados en el mantenimiento, comentarles que el próximo mes se llevará a cabo nuestro posgrado en gestión del mantenimiento, un programa 100% online que permite a sus participantes satisfacer las necesidades y, sobre todo, los desafíos de la industria en un contexto global y económicamente cambiante. Y la otra recomendación Es en especial para aquellos profesionales que se encuentran actualmente trabajando para el sector de la manufactura, que es nuestro posgrado en gestión de activos para el sector de la manufactura, a través del cual podrás desarrollar las competencias necesarias para reducir costos, mejorar la cadena de suministro, lograr el máximo valor de tus activos físicos, etc. Y nada, comienza el 14 de abril. Por tanto, para ambos cursos ya tenemos el plazo de inscripción abierto, así que os recomiendo que reservéis vuestra plaza y confirméis vuestro interés cuanto antes, porque contamos con un cupo limitado de plazas. Y ahora sí, sin ánimo de haceros esperar más, os vuelvo a dar la bienvenida al evento de hoy. El tema es auditoría en benchmarking y en mantenimiento. Como siempre, les invito a interactuar tanto con nuestro ponente como con todo nuestro equipo mediante el chat de la plataforma y el apartado de preguntas y respuestas. Este último apartado lo utilizaremos para las preguntas que queráis exponer al final de la ponencia y comentarlas en directo con nuestra ponente invitada. Y nada, muchísimas gracias. Adelante, Tibaire. Muy bien, bueno, bienvenidos a todos en este inicio de año en el que, bueno, agradezco mucho porque la organización, tanto PMM como Fractal, que son patrocinadores de este webinar, pues me consideraran para este primer evento de apertura del año, ¿no? Bueno, un poco hablarles sobre mí. Bueno, yo soy socia fundador de PMM Innovation Group. También trabajo como consultor senior de PMM Consulting y también lidero investigación aplicada relacionada a temas como transformación digital en nuestro Centro de Innovación y Excelencia Operacional de Estados Unidos, en el sur de la Florida. También soy auditor líder de sistemas de gestión de activos y facility management, ¿vale? Y soy experto y director académico de PMM Business School, ¿vale? Trabajo para los sectores que ven aquí: energía, servicios públicos, otros sectores. Y bueno, he liderado también equipos de auditores en más de 10 auditorías a nivel internacional en gestión de activos. Y me dedico a diferentes especialidades como asset management, facility management, excelencia operacional, mantenimiento y confiabilidad y cambio cultural. Un pensamiento preferido que tengo y que va muy, muy alineado al webinar que hoy les ofrecemos es que antes de pensar en cambiar, primero hay que dedicar tiempo para definir hacia dónde. Y eso es muy importante con el tema que veremos,
que está relacionado a la parte de auditoría y benchmarking de mantenimiento, ¿vale? Que es un tema súper importante y que está muy a la vanguardia de los momentos económicos, ¿cierto? Y exigentes del entorno en el que nos manejamos. Bien. En este sentido, les traigo esto a nivel de 5 lecciones claves que espero compartiros, que va muy relacionado a la experiencia que a nivel internacional tenemos sobre este tema, ¿vale? Y la primera lección que les comparto es el MBF, la mejor referencia, ¿vale? Es decir, estamos hablando de auditoría y benchmarking de mantenimiento, ¿cierto? Y pues la primera lección que veremos en este webinar va a ser el MBF, la mejor referencia. A ver, ¿alguien de ustedes sabe lo que es el MBF? Podéis escribir a través del chat para interactuar conmigo, ¿de acuerdo? Y recuerden utilizar el área de preguntas para consultas que tengáis, que iremos respondiendo a lo largo del webinar. Bien, la primera lección para la auditoría y benchmarking de mantenimiento es el MBF, la mejor referencia. Y si no lo sabéis, pronto veremos qué es, ¿vale? Bien, segunda lección, generador de valor o firefighter. ¿Qué somos? ¿Somos generador de valor o somos bomberos, no? Lección 3, la planta oculta. Esto es un término que maneja mucho mi socio, el doctor Luis Améndola, y que va relacionado a este punto importante. Si no lo conocéis, también lo veremos. La planta oculta, ¿vale? Luego, lección 4, desde cavar una zanja, ¿ok? Hay que saber para dónde vamos. Y lección 5, ¿qué tan guapos somos? ¿O qué tan lindos somos? ¿O qué tan bien nos vemos, no? Con estas 5 lecciones que recogen nuestra experiencia internacional, ¿vale? Y temas que suelen pasar y que espero que les ayude a identificar qué tenemos que considerar cuando hacemos auditoría y benchmarking de mantenimiento, espero transmitirles esos puntos claves que hay que considerar, ¿de acuerdo? Que es muy importante cuando queremos mejorar. Muy bien, Juan Manuel Jurado, ¿vale? Dice mantenimiento basado en fiabilidad, un poco a la primera lección, ¿no? Frío, Juan Manuel, pero muchas gracias por participar, ¿eh? Rodrigo Venegas dice que desconoce el término y Jorge dice ni idea. Perfecto, bueno, vamos a verlo, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Bien, quería comentarles que les recomiendo, y si pueden escanear, pueden tomar una fotografía o escanear este QR, el webinar de hoy se basa mucho en esta serie de Maintenance and Reliability Management, ¿vale? Y tiene una promoción especial para los asistentes del webinar, ¿ok? Así que podéis escanearlo, y es solo para ustedes, está súper bien, ¿vale? Sobre el tema que estamos tratando en el día de hoy. Bien, entonces, primera lección para orientarnos adecuadamente, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con la auditoría y benchmarking de mantenimiento. Lección 1, el MBF, la mejor referencia. Bien, MBF, algunos dijeron ni idea, otros mantenimiento basado en la fiabilidad, pero está un poco frío, ¿vale? Y significa mantenimiento basado en la fe, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y muchos de ustedes dirán, Tibaire se ha vuelto loca. ¿Esto qué es? Bien, fíjense que a lo mejor podemos verlo como broma, ¿no? Pero nos pasa mucho cuando en nuestras organizaciones decimos, no tengo información de mi planta, no he actualizado la criticidad de mis activos, uf, no tengo un referente para identificar qué tanta integridad o salud tienen mis equipos, o por ejemplo, que nos suele pasar mucho, tenemos una estructura de activos, pero no está homologada. En algunos momentos llegamos a un nivel 7, otros llegamos hasta solamente la planta, hasta el equipo, etcétera, etcétera. Cuando esto nos pasa, créanme que estamos haciendo la mejor estrategia, que es mantenimiento basada en la fe. ¿Y por qué decimos que es la mejor estrategia?
poco sarcástica, ¿cierto? Es porque no estamos haciendo nada, sin embargo, muchas de nuestras plantas o nuestras instalaciones están funcionando, ¿vale? Entonces, esto tiene conmigo muchísimos años y cuando lo muestro en las consultorías o en la formación o en conferencias, la gente dice, wow, tenemos un poquito de temas de basado en la fe, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Estamos hablando de auditoría y benchmarking de mantenimiento y pretendo un poco que miremos ciertas realidades que nos pueden pasar un poco bromeando para que nos quede esto en nuestra mente, pero cuidado con esto. Muchas de nuestras empresas nos pasa que cuando no gestionamos adecuadamente la información, etcétera, etcétera, o seguimos un estándar, realmente estamos haciendo mantenimiento basado en la fe. ¿De acuerdo? Muy bien. Segunda lección para que conduzcamos una buena gestión del mantenimiento es, ¿somos generador de valor o firefighter, no? Y siempre hago esta pregunta, ¿cuál es la función de mantenimiento? Recuerdo que hace poco me invitaron a dar una charla en una maestría, en el máster de mantenimiento, y les decía que cuál era la función de ellos como especialista o expertos en gestión de mantenimiento, y muchos dijeron, por ejemplo, ejecutar bien los planes de mantenimiento, otros dijeron realizar análisis de causa raíz o buscar mejores estrategias para confiabilidad, mejorar los planes de mantenimiento, cumplir con las normativas operativas y, por ejemplo, mantenimiento que son legales o regulatorios, ¿cierto? ¿Vale? Y muchas cosas más. Y probablemente ustedes, desde todas las partes del mundo que nos están acompañando, seguramente habrán de alguna forma, por ejemplo, Diego dice mantener a los equipos andando la mayor cantidad del tiempo y de la mejor forma posible, muy bien, ¿vale? Pero una idea con la que quiero que os vayáis en el día de hoy es que realmente esto que está aquí son vehículos, pero a la final nosotros como mantenimiento, y eso es importante como referente internacional de benchmarking, es que somos un apalancador al negocio. Y a veces nos ocurre que nos vamos muy a lo técnico, los que trabajamos en mantenimiento, y perdemos un poco la noción de para qué existimos. Y realmente es apalancar al negocio, ¿vale? Como respondía ahorita nuestro oyente, pues sí, tenemos que tratar de tener probablemente lo más disponible posible el activo, ¿vale? Pero también tenemos que ver, eso afectaría un poco o estaría apalancando los ingresos, pero también tenemos que ver los costos. Entonces, de acuerdo a lo que requiera el negocio, ¿cierto? Un negocio que puede tener un ciclo económico de 5 años, otros son de 10 años, otros son negocios eternos, como nos puede pasar en infraestructuras energéticas, ¿vale? Pero es apalancar el negocio. En este sentido, quiero que se queden con una imagen de esta segunda lección de somos generador de valor o firefighter, y es que tenemos una visión, tenemos que tener como el área de mantenimiento la visión de lo que requiere el negocio, identificar bien cuáles son los objetivos de los activos y trabajar en base a esto. Por ejemplo, cuando hablamos de objetivos de los activos, nuestros equipos, nuestras plantas, nuestras instalaciones, tienen que ofrecer niveles de servicios que van a ayudar a apalancar los indicadores financieros, el EBITDA, el crecimiento de la compañía, los beneficios que se quieren alcanzar, etcétera, etcétera. Y nosotros como mantenimiento tenemos que conducir nuestras acciones para poder apalancar estos niveles de servicio. Entonces, no somos un área que solamente hace confiabilidad o mantiene al equipo andando, sino que somos un área que tenemos que conducir nuestras acciones, nuestras prácticas, para que podamos conseguir de la mejor manera posible estos niveles de servicio. ¿De acuerdo? Y fíjense esto. En nuestro benchmarking, uno de los puntos importantes que identificamos es que en la medida de lo posible
de que el área de mantenimiento conozca también las proyecciones de crecimiento económico de los diferentes países en los que estamos y muchas veces del crecimiento del sector en el que estamos, va a poder tomar mejores decisiones acerca de nuestros equipos, estrategias de mantenimiento, reemplazo, overhauls, implementación de herramientas tecnológicas, por ejemplo, como la de Fractal, ¿cierto? Que nos puedan ayudar a identificar si el ciclo económico en el que nosotros nos encontramos es apropiado para ello. Y aquí les dejo, por ejemplo, proyecciones actualizadas ahora de enero del 2023, en la que podemos ver para el 2023 cuál es el crecimiento que tenemos en los diferentes países en los que estamos, ¿no? Y es muy importante, que a algunos nos puede parecer un poco chino esto, pero el crecimiento, cuando hablamos de que tenemos un crecimiento de igual o mayor al 3%, significa que se está creando empleo. Por tanto, esto a la final impacta en el consumo, ¿cierto? Impacta más en el movimiento económico que tengamos en los países. Y por tanto, nos ayuda a crecimiento. Entonces, hay momentos en que la estrategia de mantenimiento será stay in business, es decir, mantenernos en el negocio, pero de acuerdo al ciclo económico puede ser de crecimiento, ¿vale? De invertir, ¿ok? Entonces, es muy importante que tengáis en cuenta esto, ¿vale? Igual pasa en las proyecciones de crecimiento, por ejemplo, ya yéndonos al Fondo Monetario Internacional, donde tenemos economía mundial, economías avanzadas y economías de mercados emergentes, ¿no? De alguna forma esto nos ayuda a ver cómo nos estamos posicionando y cómo tenemos que orientar nuestros presupuestos, ¿vale? Eso es muy importante. Si queremos, en vez de ser un gasto en el balance y queremos ser generadores de valor, tenemos que tener esta visión, ¿vale? Y por otro lado, nos ocurre mucho, y esto lo veo en diferentes sectores y en cualquier de los países en los que trabajamos, de que ejecutamos demasiadas acciones y pocos resultados alineados al negocio. Fíjense lo que nos pasa, que es uno de los temas que estamos tocando en este webinar. Auditorías engañosas. Veo cómo empresas invierten tiempo y dinero en auditorías, pero, por ejemplo, no están basadas en ningún estándar, ¿cierto? A veces no las hacemos nosotros mismos y se la hace y las mismas personas que trabajan en el proceso se las hacen ellos mismos. Y no es porque yo sea consultor, les diga a ustedes que las contraten, pero las auditorías tienen que ser independientes. Es decir, si nosotros mismos nos evaluamos, hay un dicho que dice que cuando todos los días vemos una pintura, ¿vale? O una imagen, se nos vuelve paisaje. Es decir, si nosotros estamos haciendo las cosas mal, o no tan bien, o no tan productivas, si nos vamos a auditar, la vamos a ver bien. Entonces, a veces también se hacen auditorías para quedar bien en la foto, ¿de acuerdo? Hay organizaciones que nos piden que los ayudemos a hacer estas auditorías, ¿vale? O assessment o diagnósticos, y a veces se enfadan cuando no salen bien en la foto, ¿vale? Entonces, las auditorías que solamente hagamos para vernos bien en la foto son auditorías engañosas que no nos van a aportar valor, ¿vale? O auditorías en las que no tengamos estándares de referencia, ¿vale? También van a ser engañosas y pueden ser contraproducentes al negocio. Si salimos demasiado bien y realmente no lo estamos, ¿vale? Vamos a perder de alguna forma oportunidades. Entonces, muchas veces se está haciendo esto y es importante que ustedes de alguna forma puedan tomarse una fotografía con los puntos que yo les voy a comentar en este momento, ¿vale? Falta de un criterio común y estándar en la estructura de activos, criticidad y salud, ¿vale? Nos hace perder oportunidades. Falta de gobierno de datos de los activos. Es decir, ¿qué información es clave? ¿Qué atributos tiene que tener? ¿Dónde va a estar? ¿Quién lo gestiona? ¿Cómo se recopila? ¿Cierto? ¿Va a estar en una base de datos? ¿Va a estar dónde van a estar? ¿Vale? Inadecuado enfoque de los indicadores o falta de un lenguaje común. A veces veo tanta creatividad e innovación. Hay normas ya que definen claramente cómo se calculan los KPIs y a veces encuentro que hay organizaciones que se los inventan, ¿ok? Un poco para tratar
de que quedemos bien en los números, ¿vale? Y tenemos normas que ya definen este tipo de variables, ¿no? Códigos de fallos no reales, es decir, cuando nos ocurre, por ejemplo, que vamos a crear un aviso y tenemos un catálogo de fallos que a veces nos los hemos copiado del vecino, o nos los hemos copiado de otro país, o nos los hemos copiado, me lo he encontrado de sectores que no tienen nada que ver con nosotros, y por tanto, cuando el operador o nuestro colaborador de mantenimiento van a levantar un aviso, por ejemplo, no lo clasifican bien porque no se comprende el catálogo. Y eso no, nos hace perder histórico y oportunidades para mejorar nuestra confiabilidad. Solo acción sobre causas físicas, tenemos tiempo para corregir los fallos, pero no tenemos tiempo para analizarlo. Mantenimientos correctivos fuera de control, altos volúmenes de preventivo, es decir, no porque hagamos demasiado preventivo, lo estamos haciendo bien. Recuerden que cada vez que tocamos nuestras máquinas, nuestros equipos, estamos induciendo a una falla, ¿de acuerdo? Además, los preventivos son costosísimos, ¿vale? Subutilización de las herramientas de soporte al mantenimiento, es decir, software como EAM o GMAO o CMMS, por ejemplo, como Fractal o APM, que es Asset Performance Management, o herramientas de toma de decisión, ¿vale? A veces las tenemos juguetes, pero no sabemos usarlo. Tenemos estudios que hacemos desde PMM Innovation Group, donde hemos identificado que solamente las herramientas se pueden estar utilizando entre un 20 y un 30% de su capacidad. Es decir, de todo el valor que nos pueden dar, solamente entre un 20 y un 30%. ¿Vale? Desarrollo de iniciativas como RCM, es decir, Reliability Center Maintenance, o análisis causa-raíz, no alineado a un objetivo concreto. A veces invertimos mucho tiempo, mucho dinero en consultorías o en tiempo de nuestros colaboradores en desarrollando este tipo de iniciativas, pero que no están apuntando a un objetivo concreto. Es decir, con eso vamos a mejorar los ingresos de la compañía, o vamos a minimizar costos, vamos a optimizar nuestros presupuestos, vamos a minimizar el costo del riesgo, vamos a aportar mayor disponibilidad y confiabilidad. Muchas veces es simplemente aplicar el RCM o aplicar el ACR por solamente decir, bueno, estoy aplicando una buena práctica, pero sin impacto económico, ¿vale? Considerar el mantenimiento autónomo, no considerar, perdón, el mantenimiento autónomo por parte de los operadores de línea. Esto es importante considerarlo, una buena estrategia, ¿vale? Que se puede para hacer más productivo el tiempo de mantenimiento. Proceso de manejo de las órdenes de trabajo fuera de prácticas homologadas y estándares internacionales. Muchas veces no se cumple con el proceso de gestión adecuado de las órdenes de trabajo, ni completarse, perdemos históricos, etcétera, etcétera, ¿vale? Microgestión, intereses departamentales se superponen con la meta del negocio. A veces operación va por un lado, voy a obtener mi objetivo, mi microgestión, mantenimiento dice no, voy a implementar RCM y tal, pero no estamos mirando el objetivo de la compañía, ¿ok? No nos coordinamos, o el área de almacén, o el área de recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y procesos de soporte no alineados a la necesidad del negocio. Cuando hablamos de compra, contratación, representa alrededor de entre el 40 y el 50% de los costos de una compañía. Entonces, cuando vemos todo este panorama, y me gustaría que a través del chat me dijese si se sienten identificados con esto, si en sus organizaciones está pasando esto, ustedes no están generando valor, están siendo bomberos, ¿vale? Y claro, los bomberos tienen un poco de heroico, pero estamos perdiendo dinero, estamos dejando de ganar, ¿no? Entonces, ya esto nos toma una fotografía de parte de los benchmarking, de los temas que tenemos que evitar hacer como a corto plazo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien. La tercera lección, planta oculta, ¿vale? Y esto se encadena todo. Cuando somos bomberos, nos pasa esto. La planta oculta es cuando nos pasa esta situación. Fíjense la imagen, ¿no? Reparación y mantenimiento. Podemos reparar cualquier cosa, toque fuerte,
en la puerta, el timbre no funciona, ¿vale? Esto es típico. Se supone que nosotros tenemos que orientarnos a apalancar el negocio, pero claro, somos bomberos, hay cosas que no funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esto nos pasa lo siguiente, cuando hablamos de planta oculta es, tenemos unas ganancias que tenemos que conseguir, ¿vale? Toda empresa está para tener beneficios, ¿vale? Tenemos un costo total de manufactura y entrega de productos, ¿vale? Y aquí empieza nuestro impacto al negocio. Cuando en este costos teóricos, el costo total de entrega de productos o la producción que tenemos como capacidad, empezamos a tener una planta oculta. Fíjense que en la imagen lo que se muestra es que la planta oculta nos empieza a quitar margen, ¿cierto? ¿Ok? Y además hay un tema importante que impacta el negocio. Además de nuestra planta oculta, tenemos pérdidas de ganancias atribuidas a crisis económica, poca demanda, pérdida de desempeño, pérdida de confiabilidad en nuestros activos, ¿no? Cuando hablamos de una planta oculta, hablamos de, por ejemplo, paradas de planta no planificadas, ¿ok? O paradas de plantas planificadas pero extendidas, es decir, nos vamos en plazo. Tasa de producción reducida por falta del desempeño adecuado de nuestros equipos, fallas en el arranque o entrega a tiempo de los equipos o producción diferida, es decir, las mermas que podemos tener a nivel, por ejemplo, de nuestra, si estamos en una planta de manufactura, ¿vale? Pérdidas, mermas, etcétera, etcétera, o si estamos, por ejemplo, en el sector de energía, aquella energía que estemos dejando de generar. O si estamos en oil and gas, la cantidad de barriles que nos hemos producido, que ya, ¿qué ocurre con esto? Ya no se recupera, ¿vale? Esto que vemos aquí es la planta oculta. Todo aquello que nos impacta en el negocio y que está atribuido al activo, ¿ok? Muchas veces, cuando hablamos de planta oculta, es que no somos conscientes de cuánto estamos dejando de perder debido a esta circunstancia. Entonces, como mantenimiento y en nuestras prácticas y en las prácticas que tenemos que manejar, la forma en la que gestionemos nuestros datos, la información, nos ayudará a identificar esto. Es decir, ¿cuál es el margen de lo que estamos dejando de ganar? ¿Vale? Debido a lo que, a lo que no estamos gestionando. ¿Vale? Bien. En este sentido, para disminuir, minimizar o acortar esa planta oculta, para eso tenemos estrategias de confiabilidad, prácticas homologadas de mantenimiento, estándares, mejora de la competencia de nuestro personal, tender a lo que es la excelencia operacional y a la excelencia operativa. ¿De acuerdo? Entonces, estas son prácticas que en lo que son puntos de benchmarking y en las auditorías que hagamos al mantenimiento tenemos que evaluar. Es decir, cómo está nuestra planta oculta y cómo estamos aplicando nuestras prácticas para minimizar esas pérdidas. ¿De acuerdo? En este sentido, aquí les traigo un ejemplo, ¿no? Es decir, un lunes cualquiera, ¿vale? Tenemos aquí al equipo de gestión de activos, en la que tenemos a Mr. May, el pobre es el responsable de mantenimiento, y fíjense que es el único que tiene barba, ¿no? Porque siempre está preocupado, corriendo, ¿vale? Tenemos a Mr. Rely, que es el responsable de confiabilidad en la organización, y Mr. Pro, que es de producción. Y tenemos a Mrs. Fee, que es el área financiera y de presupuesto, ¿vale? Y un día estaban reunidos todos, ¿vale? Y Mrs. Fee le pregunta, hola chicos, ¿qué hacéis? ¿Qué hacen? Y Mr. Rely responde, estamos planeando implementar confiabilidad, salud de activos y empezamos con RCM y RCA. Es decir, van a implementar confiabilidad y van a empezar por estas dos prácticas, ¿no? Claro, Mrs. Fee le pregunta, muy bien, ¿y eso de RCM
y es RCA o ACR, análisis causa raíz, y salud y activos, ¿qué beneficio nos dará? Fíjense lo que pregunta el negocio, el área financiera, ¿vale? Y claro, todos los tres se quedan un poco así pensando y diciendo, bueno, ¿cómo le respondemos esto a Mrs. Fee? ¿Vale? Entonces, ¿usted cómo le respondería a Mrs. Fee? Si le preguntara cuánto es el beneficio de la aplicación de confiabilidad para la reducción de pérdidas y costos, ¿usted qué respondería? ¿En cuánto tiempo cree usted que se puede recuperar la inversión? Y lo que nos pasa, aunado a esa lección que les dije de bomberos o firefighters y esta parte de la planta oculta, lo que nos pasa es que aplicamos prácticas, ¿vale? O ejecutamos planes que muchas veces no es tan fácil responder qué impacto va a tener esto en la reducción de pérdidas y costos. Recordemos lo siguiente, los activos generan ingresos y la forma en la que lo gestionemos generan OPEX, es decir, gastos, o requieren de inversión, es decir, CAPEX. Son tres parámetros que nosotros como el área de mantenimiento tenemos que tener en nuestra mirada y que además de eso tenemos que alinear todas nuestras prácticas y nuestros planes para poder mover esas palancas. Y esto es una situación que nos ocurre. ¿Les ocurre a ustedes esto? Que aplican herramientas, metodologías, estrategias, pero que no es tan fácil que ustedes puedan responder ante la pregunta de ¿y qué impacta esto a los costos? ¿Nos ayuda a reducir un 10%? ¿Nos va a ayudar a reducir un 5%? ¿Nos va a ayudar a reducir pérdidas? ¿Nos va a ayudar a aumentar la disponibilidad? Y la pregunta es ¿en cuánto? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿O cómo nos beneficia la aplicación de una herramienta? ¿Vale? Y eso es súper importante. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, fíjense, la cuarta lección de lo que nosotros tenemos que como mantenimiento adoptar o evitar que nos ocurra, ¿vale? Viene la cuarta lección, que es antes de cavar, hay que saber para dónde vamos. ¿De acuerdo? Y aquí quiero que reflexionen un poco, ¿vale? Unos segunditos. En esta imagen, que es una de mis preferidas, tenemos la cárcel, tenemos un túnel, un preso, ¿de acuerdo? Esto es un baño. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Me lo podéis responder a través del chat? ¿Qué es esto que tenemos? ¿Vale? Como estamos en horario que no es infantil y yo estoy desde la oficina de España, pues voy a decírselo. Es mierda. ¿De acuerdo? Es decir, si no sabemos para dónde vamos, vamos a ir directo, ¿vale? A un lugar que no es muy agradable. ¿De acuerdo? Y esto si lo llevamos a nuestra práctica, ocurre que cuando no sabemos ni dónde estamos, cuando no sabemos cuál es el impacto que estamos teniendo, cuando no sabemos nuestra, o sea, si tenemos planta oculta y cómo nos impacta, si no sabemos esto, cualquier acción que hagamos nos va a llevar a un sitio que no es muy agradable. Es decir, a la final se traduce en pérdidas, baja eficiencia, no estamos apalancando el EBITDA de la compañía o los beneficios de la compañía o los ingresos, ¿vale? Entonces, para que esto no nos ocurra, ¿ok? ¿De acuerdo? Tenemos que tener claro en números, en como dicen en España, en pista, en Chile, en lucas, en dinero, ¿vale? En plata. ¿Dónde están las pérdidas? ¿Cuánto estamos dejando de ganar? ¿Dónde se puede captar valor? Es decir, las oportunidades que tenemos. ¿Sostenibles son nuestras operaciones? Es decir, ¿estamos gestionando los riesgos de la disponibilidad y la confiabilidad? ¿Okay? ¿Estamos maximizando el beneficio de los ingresos? Y esto es algo muy importante que quiero que os quedéis con esto. Ya no es un tema, y con la economía como vamos, no es solamente aumentar el costo de nuestros productos o nuestros servicios. Hay un movimiento internacional en el que dice, ¿realmente tenemos que seguir aumentando los costos? ¿O podemos ganar dinero manteniendo los costos?
que sean atractivos para nuestros clientes, pero si minimizamos nuestro desperdicio, estaríamos maximizando el beneficio de los ingresos, es decir, el margen que nos está quedando. Y ahí nosotros como mantenimiento tenemos un protagonismo bastante importante, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues nuestros patrocinadores tienen un mensaje que os va a resultar interesante, así que nada, vamos a dar paso a este mensaje para que podáis verlo. TNN Business School, de TNN Innovation Group. Somos una escuela de negocios operativa internacional donde creamos soluciones para generar valor a empresas y a la sociedad. Hemos diseñado una serie de programas para el desarrollo de competencias conectando conocimientos de vanguardia. Nuestra filosofía se basa en aprender haciendo. Clases online con expertos internacionales usando las mejores metodologías para el desarrollo de casos. Un entorno de networking y una semana internacional presencial en España y Estados Unidos. Apostamos por la ilusión y la innovación. ¿Y tú? Muy bien. Bien, después de estos anuncios, pues fíjense que antes de cavar, antes de hacer, de ejecutar acciones, pensemos en lo que les decía anteriormente, que no se les pierda la imagen que les mostré del preso, ¿vale? Y estamos en un buen momento, estamos iniciando febrero, iniciando el 2023, y muchas de vuestras empresas están en este momento validando tanto presupuesto u objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, es un momento perfecto para esto. Y la pregunta es, ¿cómo saber si el camino que estamos teniendo es el adecuado, ¿no? Cuando a veces, muchas veces somos nosotros los únicos referentes o no tenemos tanta información de cómo saber si vamos por buen camino o dónde podemos captar valor, ¿vale? Y esa es la quinta lección, ¿vale? La quinta lección es, ¿qué tan guapos somos? Si en la primera vimos que no podemos estar orientados a mantenimiento basado en la fe. La segunda es, ¿cómo tenemos que dejar de ser bomberos y ser más generadores de valor? Saber qué significa la planta oculta y ser conscientes que podemos tener esa planta oculta en nuestra organización. Y que tenemos que evaluar las pérdidas y tenemos que tener números antes de empezar a diseñar un camino, ¿vale? Y la lección 5 es, ¿qué tan guapos somos como para saber por dónde empezar, ¿no? Bien, en este sentido, tenemos que buscar un referente, ¿vale? Un poco para vernos en el espejo. Yo siempre bromeo y digo, bueno, espejito, espejito, ¿qué tan guapos somos, no? Y bueno, muchas veces, si se lo preguntamos a alguien que nos quiere mucho, nos va a decir que estamos guapísimos, ¿vale? Pero cuando se lo preguntamos a la persona correcta, nos van a decir dónde están nuestras oportunidades, ¿vale? Y también nuestras deficiencias, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar esa mirada objetiva, ¿vale? Y para eso, yo les voy a compartir una metodología que utilizamos, que también les puede servir a ustedes, y nosotros le llamamos las 3 P's. Las 3 P's assessment se traduce por sus siglas People, Process and People. Y planteamos doblemente las personas porque a la final somos las personas las que diseñamos las estrategias y somos las personas las que ejecutamos las mismas, ¿vale? Entonces, esta metodología parte de eso y considera a las personas como muy importantes a nivel de todo el tema de competencias, con ser conscientes de dónde están los impactos, pero también que seamos sistemáticos a través de procesos homologados, ¿vale? Entonces, la recomendación que nosotros siempre hacemos, que es lo que nosotros aplicamos cuando hacemos este tipo de servicios, es que tenemos que tener una visión de diagnóstico con 3 miradas. Una, donde toquemos las personas. No podemos hacer un diagnóstico solamente mirando ciertos indicadores. Tenemos que tener
un contacto con las personas, es decir, identificar oportunidades de mejora. Donde están los problemas, están las soluciones, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, levantamos necesidades, requisitos, ¿dónde están los dolores? ¿Vale? Y utilizamos para esto, por ejemplo, mapas mentales, ¿vale? Donde identificamos desde el CEO de la organización, es decir, gerente general, finanzas, cuáles son los requisitos, qué se requiere del activo, ¿vale? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿De acuerdo? Luego de eso tenemos un calificador en el que identificamos un gap entre lo que hacen las empresas y lo que no hacen frente a un referente, que son 12 pilares, ¿vale? Que componen esta metodología de las 3 P's que se las voy a mostrar a continuación, ¿vale? Son 12 pilares en las que está basado en la norma europea 16646, ¿vale? Y también con la mirada que es el rol del mantenimiento dentro de la gestión de activos y también con las prácticas internacionales de gestión de activos, salud de activos, criticidad, todo lo que es process safety management, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, con ese referente identificamos qué hacen y qué no hacen, ¿de acuerdo? Y basado en eso, establecemos una hoja de ruta con estrategias a corto plazo y también estrategias a medio y largo plazo. Y esto es clave. Muchas veces hay organizaciones que definen una hoja de ruta faraónica, a 3 años, a 5 años, y pensemos que en el ciclo económico en lo que estamos, las empresas quieren beneficios o victorias tempranas, ¿vale? Y es algo que tenemos que pensar cuando vamos a definir el cierre de brecha, sin perder el foco a dónde tenemos que llegar, ¿cierto? Pero aportando estrategias a corto plazo que apalanquen los resultados del negocio. Si el negocio quiere vender más y dentro de esa hoja de ruta tenemos acciones que nos ayudan a aumentar, por ejemplo, la disponibilidad, tenemos que priorizar. ¿De acuerdo? Si tenemos que mejorar la taxonomía, pero el negocio en este momento necesita aumentar disponibilidad, hombre, la taxonomía puede esperar un momento, nos enfocamos en esto a corto plazo, ¿cierto? Y luego vamos desarrollando el resto de nuestra hoja de ruta. A esto se refiere un poco de esto. ¿De acuerdo? Muy bien. En este sentido, con este punto de qué tan guapos somos, les dejo como regalo este benchmarking de KPIs, ¿vale? Fíjense que tenemos un conjunto de KPIs en las que vemos, por ejemplo, eficacia de los activos que son cuellos de botella en el proceso, porcentaje del costo operacional, por ejemplo, eficiencia global de los activos. Aquí está la medida de cómo se calcula el indicador. Y fíjense que aquí tenemos diferentes columnas en las que nosotros, en una primera vista, probablemente podemos diagnosticarnos en qué momento estamos, ¿no? Por ejemplo, si somos apagafuegos o firefighter, estos son los valores que probablemente tenemos. Fíjense que rápidamente podemos identificar dónde estamos. O, por ejemplo, si estamos manteniendo el proceso, estamos aquí. Si queremos prevenir las causas que afectan a los activos, deberíamos de evolucionar estos indicadores hacia estos valores, ¿vale? Y, por ejemplo, si estamos optimizando procesos, tomando el caso del OEE, Eficiencia Global de los Activos, podemos ver que debemos tener 60 a 69% de OEE. Si estamos en búsqueda de la excelencia operacional, que es a donde quisiéramos llegar, tenemos que tener, por ejemplo, mayor a 85%, ¿vale? Entonces, esto es un primer punto. Fíjense que lo primero que les estoy mostrando son indicadores. Todo esto que está aquí se traduce en dinero. Y todo esto que está aquí puede estar aportando valor a la EBITDA, puede estar aportando valor a los ingresos, puede estar aportando, mejorando el tema de los costos. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los primeros puntos que tenemos que ver y qué es lo que hacemos a nivel de la evaluación de las oportunidades, etcétera, etcétera, es establecer cómo están nuestros indicadores a día de hoy, ¿no? Para poder marcar qué tan lejos estamos, por ejemplo, de la excelencia operacional. Que ven aquí, que quizás se ve un poquito pequeño, pero que probablemente ustedes pueden ampliarlo en sus diferentes pantallas, es nuestra metodología de 12 pilares, ¿vale? Donde tenemos en la primera columna los niveles de madurez
que va de inocente a excelencia, que sería excelencia operacional, y tenemos los diferentes pilares, que es estrategia de mantenimiento, personas, planeación y programación, gestión de materiales, técnicas de mantenimiento, medidas de desempeño, tecnología de información y su uso. Fíjense que está conectado con lo que vimos anteriormente de cuando somos bomberos o cuando tenemos planta oculta, involucramiento de los empleados, análisis de confiabilidad, análisis de procesos, información sobre infraestructura e instalaciones, que es gobierno del dato, etcétera, etcétera, y también gestión de la seguridad de los procesos o process safety management. ¿Cuál es la bondad que se tiene con esta metodología? Que de abajo hacia arriba te va diciendo cómo puedes evolucionar hasta llegar a la excelencia. Si ustedes quisieran hacerse un quick assessment rápido, siendo objetivo, ustedes pueden tomar nuestra plantilla y pueden establecer, a ver, a nivel de estrategia de mantenimiento, ¿cómo estamos? Por ejemplo, no existe una estrategia documentada y predomina el mantenimiento correctivo. ¿Estamos ahí? Bueno, no tanto. Si estamos documentados, tenemos un poquito de correctivo, miremos el siguiente nivel. Y de esa manera, en todos los diferentes pilares que están aquí, ustedes pueden posicionarse, ¿vale? Y poder establecer dónde se encuentran. Cada nivel representa una puntuación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este primer nivel es 0, luego tenemos 1, luego tenemos 2, luego tenemos 3 y luego tenemos 4. Son 5 niveles, ¿vale? Que van del 0 al 4, ¿ok? En este sentido, esta es la forma en la que se pueden evaluar y a la final esto les da un puntaje en la que ustedes pueden establecer qué tipo de gestión tienen actualmente y además esto le da visualmente para llegar, por ejemplo, a excelencia o para llegar a competente, qué acciones específicas deberían de hacer. ¿De acuerdo? Esta es la forma adecuada cuando hacemos una auditoría de tener un referente que sea práctico y que sea entendible, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Y además de eso, hay una pregunta que siempre me hacen los gerentes generales o los CEO de las organizaciones que dicen, ya, bien, estoy en un nivel de madurez 2, Tibaire, ¿a dónde tengo que llegar? Bueno, mínimamente usted debe de estar en un nivel de madurez 3. Lo que siempre preguntan es, ¿y qué beneficio me da subir un nivel? Entonces, parte de esa evaluación que yo les decía, de ese plan de corto y medio largo plazo, está en identificar si nosotros mejoramos en alguno de esos pilares un nivel, la pregunta es cómo impacta al negocio. Y estos son algunos beneficios que hemos conseguido, ¿vale? Porque también hay que establecer que muchas veces decimos, sí, quiero ser excelente, pero ¿cómo mueve la aguja del negocio? ¿Vamos a vender más? ¿Vamos a vender mejor? ¿Cómo va a ser nuestro desempeño? Porque a lo mejor donde estamos hoy, estamos bien y solamente tenemos que elevar o tenemos mayor oportunidad si mejoramos uno de los pilares, ¿vale? Entonces, por eso es importante conectarlo con indicadores, ¿vale? Y estos son algunos de los beneficios que tenemos, que es, por ejemplo, optimización CAPEX y OPEX, o, por ejemplo, recuperación de pérdidas causadas por la materialización de riesgo, o también hay un indicador que no solemos ver y es ahorro alcanzado a nivel de las primas de seguro. Muchas veces nuestras primas de riesgo o primas de seguro son elevadas porque incumplimos ciertas prácticas de mantenimiento que son fáciles de cumplir, que no son tan complicadas, pero se van incrementando nuestras primas de seguro porque incumplimos y, por supuesto, abrimos la ventana o la probabilidad del riesgo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con estas 5 lecciones, lo que de alguna forma les recomiendo es que tengamos siempre, seamos conscientes, acuérdense de la lección de la 1 a la 4, en dónde podemos nosotros estar perdiendo oportunidad. Y con la lección 5 es que tengamos un referente que sea entendible por nuestra organización, que nos permita evolucionar, ¿vale? Pero basado en indicadores con los que podamos definir cuánto podemos estar impactando a el negocio. ¿De acuerdo? Bien,
No sé si hay alguna pregunta. Recuerden utilizar el espacio de preguntas y respuestas, ¿vale? Yo, sin embargo, voy leyendo algunos de los comentarios que nos han dejado. ¿De acuerdo? Gracias, Oliver. Obdulio dice, en esta parte es importante conocer la visión y misión que tienen los dueños del negocio. Es correcto. Y ahí aprovecho para decirles, muchas veces me he encontrado, por ejemplo, en nuestros posgrados de mantenimiento, donde uno de los puntos que le decimos a nuestros alumnos es, oye, ¿conoces el plan de negocio? ¿Conoces cuál es tu objetivo? ¿Conoces cuánto es el EBITDA de la organización? ¿Conoces en cuánto quieren crecer? Y no, nos causa mucha de sorpresa, ¿cierto? De que a nivel de conocimiento financiero de lo que necesita el negocio, no somos tan conocedores. Y eso es súper importante. ¿De acuerdo? ¿Vale? Perfecto, muy bien. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuánto puede ser el retorno de la inversión de una herramienta para la gestión del mantenimiento, ¿vale? Como Fractal. Vale, muy, muy buena pregunta. ¿De acuerdo? Bien, el retorno de la inversión puede estar más o menos entre, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿vale? Eso es algo que hay que calcularlo en las organizaciones. Pero, por ejemplo, hemos tenido retornos de la inversión de 1 año a 2 años, ¿de acuerdo? Entonces, y va basado en ese tema de la planta oculta, ¿ok? Te permite ser más productivo, te permite, por ejemplo, que si vamos a evaluar cuánto es el costo o si nos estamos sobrepasando el costo de OPEX, podamos verlo en tiempo real. ¿De acuerdo? Es decir, ver indicadores en tiempo real sin manipulaciones ni maquillaje, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hemos calculado, sin emplear herramientas así como Fractal, GMAO o EAMS, que por ejemplo, muchas veces para hacer el cálculo o el reporte mensual de indicadores, podemos estar casi un mes, ¿vale? Donde los técnicos estén haciendo esos cálculos. Entonces, es bastante importante considerar esto. ¿De acuerdo? Vale, Obdulio hace una pregunta también. Otra pregunta y es, el Balance Scorecard que se muestra, ¿cuál es la fuente para dar los indicadores? Vale. Ok, ¿cuál es la referencia? De acuerdo, mira. Nosotros tenemos estudios de benchmarking que realizamos, Octulio, en PMM, en el que establecemos, por ejemplo, esos indicadores y también de resultados que se han obtenido. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y la segunda pregunta es bastante similar a la matriz de excelencia que aportaron John Camper. Exactamente. La matriz que ves de los dos elementos, Campbell tiene hasta el nivel 10. Nosotros tenemos dos pilares adicionales y además hemos utilizado muy bien como referente lo que comenta John Campbell, pero lo hemos adaptado y ajustado a la norma europea 16646, que es del 2015. O sea que la de nosotros tiene una ampliación, se basa en la norma europea 16646, ¿vale? De mantenimiento dentro de la gestión de activos, ¿vale? Tiene referencia de John Campbell y los niveles de madurez que utilizamos está adaptado a los mismos niveles de madurez que se utiliza en la evaluación de auditorías de gestión de activos. Sí, la norma europea es 16646, ¿de acuerdo? Muy bien, norma europea 16646. Bueno, por mi parte, agradecerles de verdad vuestra amplia participación, también por haber compartido conmigo muchos de sus comentarios, esperando de verdad que en este corto tiempo se lleven información que pueda serviros en vuestras empresas, ¿vale? Y estamos a vuestra disposición y vuestra ayuda. Dejo al equipo, ¿vale? Para que les dé una información adicional. Muchísimas gracias y cuídense mucho.
Muchísimas gracias, Tibaire, por la ponencia y muchas gracias a vosotros por habernos acompañado el primer webinar de este año. Así que nada, durante el día de hoy recibirán un correo con la grabación del evento y además todas las recomendaciones mencionadas anteriormente. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos pronto.